Aquí en Canal 10 somos muy cotillas y nos hemos querido meter este año, en esta ocasión, en todos los entresijos del certamen Miss Sur con el inicio de actividades. A que ustedes no sabían cómo es una sesión de fotos del certamen, pues lo van a descubrir hoy gracias a Judith Pérez. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sandro? Bueno, hoy nos hemos colado, este año nos hemos colado en una sesión fotográfica de Miss Sur dentro de todas las actividades que hay. Sí. Esta es una de las principales. Sí, una de las más importantes porque es el momento en el que ellas van a presentarse como candidatas con el tema de las fotos. Y bueno, este año tenemos el honor de hacerlo aquí en The Fabric, que para nosotros es una maravilla y estamos aquí con ellas trabajando. Este señor es el fotógrafo, ¿no, José? Sí, José. Buenos días, ilustre. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Podemos dar la cara a la cámara? ¿Dar la cara? Sí, sí, porque estás pero, de espalda. Pero perdona, solo tengo una, no te voy a dar más, o sea, que si no me quedo sin ella. Cuéntame, este año cómo es la sesión de fotos y qué es lo que se quiere transmitir. Pues sobre todo naturalidad. Naturalidad, sobre todo naturalidad, o intentamos por lo menos transmitir algo de naturalidad. En nuestras fotos normalmente, aunque hay físico, y físico, desde luego lo que más intentamos transmitir es que la gente se fije en los rostros, en las caras y que vean primero eso, independientemente de que puedan admirar el resto, que por lo menos se fijen en la mirada, que creo que es lo más importante. Pero sí, vamos a tener de todo. Es un certamen en el que se realizan muchas actividades interesantes y que hay muy buen rollo, sobre todo hay muy buen rollo. Bueno, ¿pero cómo va a ser la foto? Las fotos van a ser digitales. Miss Sur se busca sobre todo una actitud, aparte de mostrar un poco en pasarela pues cómo se defienden, cómo se muestran, también buscamos un comportamiento, una buena actitud. Van a hacer fotos de cara nada más, van a posar ellas con las manos, dejándose llevar también y resaltando sobre todo su belleza.